Fantasía en línea, Il Viaggio di Gregorio Prieto de Chirico, Lorca y Don Quijote es el título de la exposición que del 21 de febrero al 28 de marzo se celebra en la Universidad de Turín, organizada por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, el Departamento de Filología Hispánica de la UCLM y la Universidad Italiana. Esta muestra recoge las obras del pintor Valdepeñero y una selección de documentos, en gran parte inéditos, relativos a sus relaciones con los principales exponentes de la generación del 27. Paralelamente a esta exposición, se ha celebrado una jornada en Turín en la que intervienen las profesoras de la UCLM Esther Almarcha, que habló sobre el Quijote soñado por Gregorio Prieto, Elena Sainz Magaña, con la conferencia Lo popular en el mundo de Gregorio Prieto, y María Rubio, que centró su intervención en la literatura en la pintura de Gregorio Prieto. Estos actos coinciden con la celebración del cuarto centenario del Quijote, texto del que existe una edición ilustrada por Prieto, quien además dedicó numerosos lienzos al entorno y a los personajes de su geografía natal.